Bueno, para nuestro próximo panel vamos a hablar de los retos que enfrenta el retail en el futuro cercano. Como saben, el retail fue de los sectores que más pegó con la pandemia y que más está cambiando. Quiero invitar a Eva Piñeiro, Country Manager de Multiópticas, a Karina Lorenzo, Managing Partner de Forta, a Gabriela Martínez, Head de Retail de Gaia Design, a Alejandro Luna, el CEO de Conquer, y a nuestro amigo Jorge Lizán, director de Lizán Retail Advisors, quien va a moderar este panel. Por favor, un aplauso para todo este gran grupo. Muchas gracias, Erico Memo, por la invitación. No había podido asistir a este evento en los últimos años, pero realmente es un privilegio y un placer estar aquí con ustedes, pero sobre todo por tener un panel realmente con diferentes jugadores de la industria de retail en México, muy interesante, que van a darnos diferentes perspectivas desde sus puntos de vista, que son completamente diferentes cada uno de ellos. Y realmente en el mundo de los centros comerciales y de retail hemos visto muchísimos cambios y evoluciones en los últimos años. Yo tengo unos 25 años en esta industria y realmente el tipo de centros comerciales y de desarrollo de retail que había cuando yo comencé en este mundo es completamente diferente al que estamos viendo actualmente. Y la evolución realmente se presenta en muchos diferentes campos. Sobre todo, actualmente el retail, lo que estamos viendo es que la personalización es uno de los elementos más importantes de las tiendas y de los conceptos de retail, y también de los centros comerciales. También el consumidor ha cambiado y realmente los modelos de centros comerciales han cambiado de la misma manera. Actualmente los consumidores buscan experiencias a medida en cada tienda. Lo importante ya no tanto es comprar, sino sentir para los consumidores. Adicionalmente, la tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante. Obviamente todos hemos hablado hemos escuchado de la inteligencia artificial, de ChatGPT, etcétera, pues todo lo estamos viendo también actualmente en las tiendas y en los centros comerciales. Y la demanda del consumidor va más allá de la adquisición de los productos o servicios. Ahora los consumidores realmente están tratando de comunicarse con los retailers, y los retailers que no están logrando eso realmente están teniendo problemas. Un tema que no es nuevo, pero muy importante, es la sostenibilidad en el desarrollo de centros comerciales y de retail, que sigue siendo, y todo lo que tiene que ver con responsabilidad social es muy, muy importante, sigue siendo uno de los elementos más importantes. La ubicación física de los puntos de venta, el retail físico, sigue siendo también muy importante, independientemente de que durante la pandemia pensamos que los centros comerciales iban a desaparecer y todos íbamos a comprar solamente en línea. Pues sí, cada vez compramos más en línea, pero los centros comerciales siguen siendo lugares muy relevantes, sobre todo en Latinoamérica, porque son lugares donde la gente socializa y de alguna manera están sustituyendo el espacio público, que es muy deficiente en las ciudades latinoamericanas. Además, las marcas están tratando de equilibrar su presencia digital con la presencia física, y están además muchas veces convirtiéndose en centros de última milla o centros de distribución. Actualmente, los consumidores pueden comprar en todos los canales, en todos los momentos y a través de todas las formas, ¿no? Entonces, el consumidor realmente tiene un control que no tenía en el pasado. Como les comentaba, tengo a unos panelistas realmente expertos, cada uno en su área. Karina Lorenzo, ella es Managing Partner de Forta Real Estate, egresada de la Universidad Iberoamericana, licenciada en Administración de Empresas, trabajó para Liverpool,
responsable también de comercialización de las galerías de Liverpool. Trabajó con un gran amigo en algún momento, Pepe Quirós, que todos conocemos. Y hace algunos años, en 2018, decide fundar Forta Real Estate para dar consultoría y representar a todo tipo de desarrolladores y retailers. Gaby Martínez, ella es Head of Retail Expansion y Visual Merchandising de Gaia. Ella estudió diseño industrial en la Universidad Iberoamericana, donde se graduó en 2013. Creo que somos tres de la Ibero, por lo menos. Perdón, Alex. Recién graduada, se unió a un despacho de arquitectura y posteriormente al equipo de Beleco, que es un despacho de interiores con Marion Cortina. En agosto de 2015 se unió a Gaia Design, explorando el área de dirección de arte e interiores, además de que formó parte del equipo de desarrollo y diseño de los primeros dos showrooms offline de Gaia Design. Y en 2016, junto con Marion Cortina, ha colaborado con el equipo de interiorismo de Gaia Projects. Eva Piñeiro, que está recién llevada a nuestro país, ella es Country Manager de Mo Multiópticas en México. Multiópticas es el líder en ópticas en España y está llegando por primera vez a México. Entonces, nos va a dar su perspectiva también desde el punto de vista de la llegada de retailers internacionales al país. Ella es la encargada del desembarco de la empresa, líder en el sector óptico español en México. Es también ex área manager de Amazon, responsable de supervisar y liderar equipos en un inbound cross-dock site dentro de diferentes departamentos. Entonces, obviamente tiene experiencia en e-commerce. Y Alejandro Luna, él es CEO de Conquer, tiene más de 25 años de experiencia en bienes raíces y desde 2021 se desempeña como CEO de la compañía, que es una empresa dedicada al desarrollo y operación de centros comerciales que actualmente operan más de 350,000 metros cuadrados de GLA. Previamente colaboró con compañías como GLL Real Estate Partners, que hoy es parte de Macquarie Group, y en algún momento trabajó con Kimco Realty Corporation y MRP, que fue cuando nos conocimos hace algunos años. Él también es arquitecto, no de la Ibero, de la Universidad de Anáhuac, Campus Norte, y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, estudió Finanzas Corporativas en la Universidad Iberoamericana y tiene un taller de negociación, tuvo un taller de negociación en la Universidad de Harvard, así como un programa de alta dirección de la Escuela de Negocios del IPADE en México. Pues, sin más por el momento, vamos a ir a las preguntas del panel y me gustaría empezar tal vez con el que tiene más experiencia en la industria. Alex, ¿cómo has visto la evolución y los cambios de la industria de centros comerciales y de retail en los 25 años que llevas en esta industria? Creo que tenemos la edad suficiente como para recordar Perisur y Plaza Satélite en sus primeras épocas, que fueron, junto con Plaza Universidad, algunos de los primeros centros comerciales. El tipo de proyectos que estamos viendo actualmente son completamente diferentes. Hasta esos mismos proyectos, Perisur y Plaza Satélite, no tienen nada que ver con lo que se desarrolló a finales de los años 60, inicios de los 70 o en 1980. ¿Cómo has visto tú ese cambio de evolución? Bueno, ahí está. Como dices, Jorge, han habido muchísimos cambios. La realidad es que se han ido ajustando los centros comerciales a las necesidades de los consumidores. Así como las plazas son tenant driven, mandadas por el inquilino principal, el consumidor le va exigiendo esa evolución a las plazas. Estamos viviendo ahorita una época que no pasaba antes, donde la inmediatez y la exigencia de calidad y de tiempos es una obligación. El cliente quiere pagar ahorita y lo quiere tener ahorita y se lo quiere probar ahorita y si no le gusta lo quiere regresar ahorita. Eso no pasaba antes. Y antes, si bien las plazas siempre han sido lugares de entretenimiento para matar el rato, no había un foco tan importante para que fueran un lugar de entretenimiento per se y que la plaza se convirtiera o en un museo o en una galería o en un centro de juegos. Por ejemplo, hay plazas que tienen sus ferias incorporadas. Entonces, se han ido ajustando a los requerimientos del tiempo y la arquitectura se ha ido ajustando a lo que va necesitando,
realmente lo que pasa en las ciudades como México, sobre todo en demográficos más bajos, donde hay mucha violencia, donde hay robos, donde hay inseguridad, los lugares en donde la clientela puede ir a pasar, las familias pueden ir a pasar un rato tranquilos, es en los centros comerciales, y los centros comerciales tienen que ofrecer más que tiendas. Entonces, esa es la obligación que tenemos nosotros, y creo que la evolución arquitectónica de las plazas va en función de volverlas unos centros de entretenimiento y de experiencias, y la evolución del cliente es que un lugar donde le puedan ofrecer omnicanalidad, donde le puedan ofrecer inmediatez, es el lugar que le va a ser mucho más atractivo. Y en cuanto a ubicación, George, realmente lo que es la conveniencia. La gente está buscando la conveniencia. Cada vez menos queremos desplazarnos 40, 50 minutos para ir a un centro comercial, si lo podemos tener cerca o si lo podemos tener en internet de inmediato, si lo puedo ir a regresar de inmediato. Entonces, creo que esos son los cambios más importantes que han habido en los últimos años. Gracias, Alex. Ayer alguien me preguntaba qué nuevos proyectos de centros comerciales estoy viendo en México. Creo que no se me ocurre ninguno nuevo. Seguramente hay nuevos proyectos, pero realmente la mayoría de la actividad que hay actualmente son expansiones, remodelaciones, todo tipo de reposicionamiento o transformación de centros comerciales. Karina, en tu caso, ¿cómo has visto esa evolución? Y sobre todo, en una de tus preguntas, hablábamos de cómo impactó COVID y cómo COVID ha hecho que la industria esté cambiando también y evolucionando. Pensamos que se iba a acabar el mundo, la industria se iba a terminar, no iba a haber centros comerciales en el futuro, y al revés, realmente los centros comerciales creo que tienen un mayor significado actualmente. Bueno, sí, concuerdo con Alejandro. Creo que es importante ahora que el desarrollador piense un poquito más en lo que le llamamos nosotros el tenant mix, que no solamente sean tiendas, ¿no? que no sea el modelo tradicional, incluso que no sean los restaurantes tradicionales de siempre, sino que haya pues algo único, conceptos únicos. Y creo algo muy importante que acabas de decir, que creo que no hay proyectos nuevos per se, pero sí hay muchos proyectos dispersos, pero son diferentes, ¿no? Ahorita ya ves muchos proyectos en casonas antiguas, únicas de diseñador, de autor, ¿no? O bien puedes ver también muchos usos mixtos, zonas gastronómicas en calle, que pueden funcionar muy bien sin tener que ser un centro comercial per se. Por otro lado, digo, creo que para hablar un poco del futuro hay que hablar del pasado, ¿no? Entonces, el COVID marcó muchas diferenciales, tanto en desarrolladores como en marcas, pero sí creo que afectó más a unos que a otros, ¿no? Tengo que decir que en mi experiencia, la flexibilidad del desarrollador tiene un punto muy importante en el antes y el después, y la readaptación de las marcas también. Por la parte del desarrollador, porque yo estoy entre ambas partes, tengo que decir que la flexibilidad para ayudarles a los giros a sobrevivir durante esta pandemia, a cambiar el esquema de rentas o de condiciones económicas ha sido importante, pero también a definir qué tipo de giros, ¿no? No todos los giros han sufrido igual. Entonces, sí creo que los cines, los gimnasios, por ejemplo, son giros que sufrieron mucho durante COVID y siguen sufriendo, que son diferentes a lo que las zonas gastronómicas, ¿no? Que incluso han tenido un impulso impresionante, ¿no? Creo que antes todos sufrieron, eso me queda claro, pero hay un antes y después para unos y otros, y hay una flexibilidad. Y el que no sea flexible, pues se va a quedar con cajas grandes, difíciles de rentar. Las marcas, por su parte, se han tenido que reinventar. Las que no tenían ese modelo omnicanal, ¿no? Que por ejemplo Gaia ha hecho muy bien en su caso, lo han tenido que implementar sí o sí, precisamente por lo que dice Alejandro también, de que la gente quiere ya el ahora inmediato, y que lo quieren en compra online también, ¿no? Entonces, creo que también se han tenido que reinventar. Hay algunas que han tenido que morir porque no se han sabido reinventar, pero también eficientar espacios. Las rentas han sido un tema importante. Entonces, el hecho de que se hayan metido en omnicanal, de tener unos espacios de 1,000 metros cuadrados, pues han reducido a lo mejor a 300, 400 metros para crear showrooms, los cines igual, los gimnasios igual, porque han tenido que reducir por el tema de rentas. Y eso tiene que ver siempre con la flexibilidad.
Así es. Si vemos esos primeros centros comerciales, realmente estaban basados en el modelo americano de tiendas departamentales con un pasillo y locales en el primer piso y el segundo piso. Y eran locales de tal vez, no sé, 100, 150 metros cuadrados en promedio. Y conforme fueron entrando diferentes marcas en diferentes épocas, en los 90s, todo el specialty retail, o sea, los junior anchors, pues obviamente fue cambiando los formatos. Cuando Inditex entró, Zara por primera vez a Latinoamérica, también empezó a cambiar el formato. En 2012, con la entrada de los H&M's, la caída de los aranceles de China, cambió completamente el formato y ahora siguen cambiando. Ahora Zara ya no está abriendo nada de menos de 3,000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, el problema es que los desarrolladores están en el negocio de ladrillo y es muy difícil mover los ladrillos, ¿no? Quisiera preguntarle a la más nueva en la industria, Eva, también la más nueva en nuestro país. En tu experiencia, obviamente has visto también algún tipo de evolución, pero ¿cómo ves la industria en México desde el punto de vista de alguien que está llegando? ¿Qué tan difícil ha sido para ti llegar a abrir una nueva operación en este país? ¿Y qué me puedes decir desde tu perspectiva? Bueno, pues desde mi perspectiva, la mayoría de vosotros no conoceréis la marca para la que trabajo. Mo va a entrar en México próximamente, a inicios de 2024, y la verdad que en el año que llevo aquí ha sido todo un recorrido el dar a conocer un nuevo player en el mercado. Sí que es verdad que desde España puede pensarse que México es un mercado que estará menos desarrollado, por lo menos en el sector óptico, y no es así. Hay mucha competitividad, entonces los centros comerciales están con los giros completamente llenos y es difícil para un nuevo jugador entrar en la industria, darse a conocer, pero también es muy retador y motivador entrar en un sitio en el que la competencia es buena, porque te da impulso y ganas de seguir mejorando y de estar a la altura. Espero que te hayan recibido bien. Sí, muy bien. Sí, sí. Y algo, por ejemplo, que comentábamos ayer es que la gente en la central en España no entendía algunas cosas que Eva estaba enfrentando, ¿no? Por ejemplo, el tema de los guantes. Eso no existe en España. Obviamente es un modelo de negocios completamente diferente. La gente en España pensaba que en México iban a poder conseguir unas gangas de renta y de costos, y no es así. Realmente México actualmente es un país muy, muy caro. Yo estuve en el Congreso Español de Centros Comerciales hace un par de meses y es más barato ir a cenar en cualquier restaurante de Madrid que en la Ciudad de México, en los buenos restaurantes. Entonces, realmente, Eva se enfrentó con mucha resistencia, pero parece que poco a poco ha estado pues, logrando sobrepasarla. Gaby, desde tu punto de vista, como un retailer que empezó en línea, como muchos otros, ¿no? Obviamente, Ben & Frank, y todos los que hicieron lo mismo en Estados Unidos, como por ejemplo Warby Parker, etcétera. ¿Cómo encontraron ustedes la resistencia inicialmente, tal vez de los desarrolladores, de darles espacios y creer en ustedes, ¿no? Porque los desarrolladores estaban tal vez acostumbrados a muebles Dico y a unos salones de mueblerías gigantescos donde exponían todo el inventario, y el negocio de ustedes es completamente diferente. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Sí, como mencionas, nosotros tenemos este modelo omnicanal, pero nuestro backbone es digital, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que la gente en México sí requería como de un espacio físico, fue cuando la gente llegaba literal a la oficina a decir como, oigan, ¿puedo ver el sofá? Y nosotros, ¿cómo? Solo tenemos sillas de oficina y mesas, ¿no? Entonces, ya buscamos esta parte de implementar una tienda física, y lo que nos costó mucho primero era como el contacto. O sea, nos pasó al principio, pusimos tiendas a pie de calle, pero ya para escalar la expansión a centros comerciales no teníamos referencia alguna, porque nuestros fundadores no son mexicanos. Entonces, como el contactarnos nos costó un poquito al principio. Y después viene la parte que tú dices, ¿no? O sea, este modelo omnicanal en el que somos una mueblería y hacemos, lo que decía Karina, showrooms, ¿no? No exhibimos todo el catálogo, sino parte de, para que la gente pueda ver
la calidad, las telas, texturas, colores, etcétera, pero no tenemos todo el catálogo. Entonces, nos decían, ¿cómo vas a entrar en un local de 250 metros cuadrados? De 200, ¿no? Y esta parte de renta, porque al final nosotros vendemos mucho más catálogo de lo que tenemos físicamente en piso. Entonces, nos costó bastante, en algunos logramos como negociar esta parte fija, como que entendían un poco más como esta parte de omnicanalidad. Otros buscaron esta parte de negociar rentas variables, ¿no? Sobre la parte, digamos, o sea, llegar a un tope y a partir de ahí, si vendíamos más en la parte online, etcétera, poder como negociar como esta renta variable. Y así fue poco a poco, la verdad, fue también como picar piedra y no teníamos a alguien experto, ¿no? En una startup, y yo soy diseñadora de interiores y junto con mi CEO, que en ese momento era mi director, nos tocó como entrar a negociar sin saber mucho, ¿no? Igual nos pasó lo de los guantes, o sea, que Philippe, siendo francés, no entendía para qué era un guante. O sea, como entender toda esa parte sí nos costó no tener un aliado que nos explicara. Claro, y creo que es algo que aún no está resuelto, ¿no? Lo de cómo calcular las ventas, si se hacen en la tienda o si se hacen en línea, etcétera. Hace algunos años me contrató el principal desarrollador de Sudamérica, porque tenían un conflicto con H&M, no habían logrado que H&M entrara a su portafolio de centros comerciales. Y me pidieron hacer un estudio de los contratos de arrendamiento en Estados Unidos de H&M, cómo calculaban las ventas en línea. Y uno podría creer que en Estados Unidos estaba resuelta esa situación y no es así. Y creo que todavía no sabemos cómo cobrar las rentas, ¿no? Que se hacen en diferentes canales. Karina, en mi caso yo represento a muchas marcas que están expandiéndose, no solamente en México, aunque México es mi principal mercado. En el pasado venía a México y a Latinoamérica con más marcas de ropa, de moda, de indumentaria, etc. Actualmente el 90% de las marcas que estoy representando son restaurantes o conceptos de entretenimiento o experienciales. Es más, la próxima semana voy a un evento en Orlando que es Ayapa, que es como el ICSE, pero de parques de entretenimiento. Y empecé a ir el año pasado. Y está cambiando completamente esto, porque estamos viendo cada vez más los centros comerciales siendo centros de experiencia y de restauración, de restaurantes y de entretenimiento. ¿Cómo ves tú esta evolución? Pues bueno, yo creo que el COVID trajo cosas malas, pero creo que estos nuevos cambios creo que fueron buenos para ciertos sectores, ¿no? Dar oportunidades a grupos restauranteros que antes pues solamente veías en Mazarik, ¿no? Y que ahorita están creciendo mucho, y precisamente de otras partes como España, que está viniendo muchos grupos de España, México y de mismo Perú, etcétera, Colombia, Miami, pues creo que también ha sido algo muy bueno, ¿no? Porque creo que llega un momento, uno como comercializador, que es muy fácil agarrar la plantilla de marcas y hacer un copy-paste en todos los centros comerciales. Pero tienes que analizar primero, y creo que eso también puede ser uno de los aspectos de tanta desocupación, no tenga que ver con COVID o no. El tema que no hagan estudios de mercado, ¿no? Un estudio en donde sí se necesite de un centro comercial y no solo voy a construir uno porque sí. Entonces, una vez que lo hagas, hay que hacer un tener mix de lo que se requiere, y la gente estaba un poco cansada de las mismas marcas siempre, de tener el mismo restaurante. Incluso no estoy hablando de niveles socioeconómicos, porque puede ser un nivel aspiracional y puede ir a un restaurante de alto nivel porque quiere ir, ya no va a ir siempre al mismo casual dining de siempre. Entonces, yo creo que ha sido evolucionando muy bien, o sea, incluso los centros de entretenimiento también han ido cambiando, ya no son solamente las maquinitas para los niños, sino también ves pues otro tipo de conceptos muy, muy innovadores y muy creativos que han tenido que crear los mismos desarrolladores o traer esas marcas de otras partes, y que eso ha generado un mayor flujo y un diferenciador, sobre todo en México, que como bien decía Alejandro, me parece, es un oasis, ¿no? México, los centros comerciales van a seguir siendo un oasis por la inseguridad que tenemos y porque, pues bueno, no tiene la infraestructura como en Europa, donde pues caminas por las calles y haces el paseíto y las compras y te tomas algo, ¿no? A México le falta mucho y a lo mejor no lleguemos a tener esa cultura, y es mejor para todos los retailers, ¿no?
Así es. Hace poco vine a México con un concepto de Croacia, que es el Museum of Illusions, que es básicamente eso, es un for profit, no es un museo cultural, pero tienen 40 en todo el mundo y esperamos que próximamente lo tengamos en México, pero cada vez más estamos viendo ese tipo de conceptos, no solamente entrando al país, sino entrando a los centros comerciales. Y Eva, en el caso de ustedes, ustedes tienen e-commerce, obviamente, en España, pero ¿cómo utilizas las ubicaciones, las tiendas físicas para incrementar las ventas y atraer clientes? ¿Qué nos puedes decir y cómo ves la sofisticación del cliente mexicano en cuanto al e-commerce, etcétera? Sí, pues el sector óptico tenía reticencia a entrar en el mercado en línea porque pues, al final es salud visual, entonces los clientes les costaba más, prefieren ver a un experto en tienda física. Lo que sí nos ha ayudado un montón es para potenciar la decisión previa a entrar en la tienda. Ahora tenemos unos clientes muchísimo más informados que se apoyan en unas estructuras online sólidas para llegar a la tienda y tener una decisión de compra mucho más formada que antes. Entonces, pueden saber a día de hoy cuáles son tus precios en relación a la competencia, qué productos tienes, cuáles son tus novedades, qué promociones tienes. Es un consumidor que está mucho más informado y llega a tienda a hacer el último paso. Entonces, es muy importante, en nuestro caso, tener una presencia en línea muy sólida y que a su vez sea coherente con lo que les vamos a ofrecer en la tienda. ¿Pero has visto evolución en el comercio electrónico? Completamente, sí. Sí. Hace algunos años, reuniéndome con gente de Falabella, me decían, antes de COVID, tenían 15% de sus ventas representaban e-commerce. En la misma época, solamente el 5% de Liverpool representaba e-commerce. Actualmente creo que es el 20%. No sé cuánto sea Falabella actualmente, pero ha habido definitivamente una evolución. Alex, ¿cómo ves el futuro, la evolución de los centros comerciales, de los formatos y de las tendencias? Si nos volvemos a ver en 25 años en un evento, ¿cómo proyectas la industria? Nos vamos a ver viejos, Jorge. Nos vamos a ver muy fregados. Pero bueno, creo que donde van las plazas, lo estamos viviendo ahorita, las plazas están teniendo un right sizing, no un downsizing. Las plazas que estén bien ubicadas no van a desaparecer. Van a desaparecer las plazas que estén mal operadas, van a desaparecer las plazas que estén mal ancladas y las plazas que no sepan evolucionar con su público objetivo. Creo que lo que está pasando, y parte de lo que decía Karina, la omnicanalidad está llevando a las tiendas a redefinir su área. Es parte también de lo que han platicado en el panel. Y a redefinir el área no quiere decir que van a desaparecer, porque nadie que en su sano juicio va a comprar una chamarra de piel por internet sin haberla visto, sin haberla jalado, sin haber visto las costuras. Vas a comprar calzones y vas a comprar calcetines, los que siempre usas en internet y que te lleguen a tu casa. Pero los productos en los que quieres invertir dinero, la tienda en la que quieres ir a tocar las telas, esa tienda no puede desaparecer. Tiene que haber un cruce súper, súper claro en todo lo que tiene que ver con omnicanalidad, inmediatez, producto y experiencia de la tienda. Y si me preguntan a mí lo que va a pasar en 25 años, vamos a tener tiendas, centros comerciales en donde puedas pasarte todo el día como lo hacíamos antes, en donde no necesariamente tengas que gastarte una millonada, pero sí puedas tener la experiencia completa de compra, la experiencia completa de lifestyle en un tamaño de tienda adecuado que te ofrezca la experiencia de compra-venta adecuada. Creo que esa es la evolución. Y perdón, George, creo que el uso y abuso de la tecnología es algo que va a seguir cambiando muchísimo. Ahorita estamos de moda con todo el tema de inteligencia artificial, ChatGPT, todas estas cosas, pero las tiendas cada vez más usan esa inteligencia artificial para entender al cliente. A todos nos han llegado ya ofertas personalizadas de producto, te pones a buscar algo para la motocicleta en el teléfono y los siguientes 25 anuncios que te van a entrar en tus redes sociales, en tus plataformas, son cosas relacionadas a ese producto. Entonces ya nos están entendiendo mucho mejor y cada vez va a haber ofertas mucho más personalizadas. Ahorita todavía quizás no hay una oferta literal de Alejandro, ven a la tienda por tu 25% en la chamarra que viste, pero ya nos aparecen 10 opciones de chamarra. Creo que hacia donde vamos en 25 años va a llegar el ticket de precompra de lo que vamos a necesitar y a querer y vamos a tener nada más que decir lo compro o no lo compro. O sea, va a volverse mucho más fácil y por eso los centros comerciales tienen que tender muchísimo más a que sea una experiencia completa de la compra y la estancia en la plaza. Gracias, Alex. Gaby, algo de lo que hablábamos en la llamada
hace unas semanas era de que interesantemente los fundadores de Gaia no son mexicanos, son extranjeros, que visualizaron una oportunidad y un gap que existía. Seguramente vieron todos los países y vieron el ranking de población, demografía, etcétera, y vieron que en México faltaban muchas cosas, como por ejemplo una tienda, una mueblería que fuera digital de e-commerce. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? ¿Por qué vieron México como una oportunidad? Sí, Gaia cumplió 9 años este año. Hace 9 años justo nuestros founders llegaron a México y vieron este gap en donde existían muebles o muy de lujo que tenían diseño increíble o muebles como muy accesibles, muy baratos, que chance podrías encontrar como mucho más artesanal, digamos, ¿no? Y no había esta parte de diseño y accesibilidad. Entonces vieron esta oportunidad muy fuerte y el proyecto venía siendo e-commerce, que no estaba tan fuerte en México. Entonces el reto ahí fue, uno, lanzar la plataforma y crear esta confianza en la gente de poder pagar un ticket, un big ticket, ¿no? O sea, no es una t-shirt, no es un vestido, pagar un ticket mucho más alto sin haberlo visto. Entonces, aquí empezó como el tema, y volvemos a lo mismo. México es, o sea, tiene una oportunidad inmensa, tiene segmentos muy distintos, niveles económicos también muy, muy distintos. Entonces, tiene un potencial muy fuerte y dentro del gap en el que nos metimos, creo que fuimos pioneros. Ahorita ya tenemos mucha competencia, lo cual nos da mucho gusto. Y como decía Eva, genera esta competencia de ser los mejores, brindar mejor servicio, más experiencia, ¿no? Lo que platicaba Alex, o sea, no solo es ya tu producto, sino vendes todo este journey del consumidor, del cliente, y la experiencia personalizada, que en nuestro caso es la asesoría, ¿no? Personalizada. Y creo que esto va a ser lo que va a explotar mucho más el mercado. Gracias. Ya se nos acabó el tiempo, pero solamente para cerrar, un último pensamiento de cada uno de ustedes, empezando por Eva. ¿Cuál es el futuro de la industria de retail y de centros comerciales en México, en tu opinión? Bueno, me reitero un poco otra vez en la unión entre lo digital y lo físico. Las tiendas físicas no van a desaparecer, pero sí que nos tenemos que apoyar mucho en el online para atinar a dónde ubicar esas tiendas físicas y cómo tienen que ser esas tiendas para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores, personalizar los productos y hacerles sentir una experiencia, como decían mis compañeros, y no simplemente comprar y despachar, sino vivir la tienda. Gracias, Karina. Pues digo, yo muy sencillo, creo que con innovación, creatividad y reinvención, o sea, tanto por parte del desarrollador como por parte de la marca, y flexibilidad por parte de las dos para que puedan llegar a un acuerdo. Gracias, Gaby. Va un poco por los dos, pero creo que esta parte de conocer muy bien a tu segmento para poder adaptar la experiencia completa a ellos y así poder apalancarse de la data que tengamos en todos los canales para brindar esta mejor experiencia al cliente. Gracias, Gaby. Alex. Sí. No queda mucho más que agregar, yo creo que se tocaron los puntos. Esto es un tema de evolución, aquí no nada se queda estático, todo tiene que seguir evolucionando, el comprador evoluciona, la tienda tiene que evolucionar y el desarrollador tiene que evolucionar. Y creo que la constante en esta industria es el cambio, George. Así es. Pues muchas gracias a los panelistas y a los organizadores por la invitación.